Está de más decir que los goles es lo más importante que hay en el fútbol, porque básicamente es con lo que se ganan los partidos. A pesar de esto, hay unos que destacan más de otros, ya sea por su importancia o por su belleza. Por eso, hoy te traigo mi top 5 de los goles más emblemáticos de la última década, o sea de 2010 hasta 2020. Antes que nada, debo aclarar que esto se basa en gran parte en una opinión personal, pero sabes que puedes dejarme tus sugerencias en los comentarios. Yo soy Jaciel RC y por qué no, vamos a comenzar. Número 5. Kun Agüero contra Queens Park Rangers. El suceso ocurrió en el año 2012 y el Manchester City y el Queens Park Rangers se enfrentaban en la última jornada de la Premier League. El partido estaba recién empatado a 2 y el Manchester City requería de la victoria para llevarse la liga. Fue aquí donde apareció Sergio el Kun Agüero, tomando la pelota apenas dentro del área, amagando en una ocasión y reventando la portería del arquero rival. Aquella anotación hizo explotar al Etihad Stadium y acabó con una sequía de más de 40 años de no ganar la Premier League para el Manchester City. Número 4. Sergio Ramos contra Atlético de Madrid. La final de la Champions de 2014 entre Real Madrid y Atlético de Madrid se encontraba 1-0 a favor de los colchoneros. Sin embargo, un cabezazo de Sergio Ramos al minuto 93 mandaba todo a la prórroga. Y si bien el marcador final sería de 4 tantos contra 1, sin el gol de Sergio Ramos esto nunca hubiera sido posible. Así que básicamente el capitán español le dio la décima al Real Madrid. Número 3. Lionel Messi contra Real Madrid. En la semifinal de ida de la Champions de 2011, Lionel Messi ya le había anotado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, un poco después de esto, al minuto 87, Lionel Messi se inventaría algo realmente increíble. Tomando el balón prácticamente en el medio campo, comenzaría a realizar un cambio de ritmo descomunal, dejando a varios rivales del Real Madrid en el camino, para posteriormente definir con la pierna derecha al poste más lejano de Iker Casillas y de esta manera liquidar aquel partido. Número 2. Cristiano Ronaldo contra Juventus. El máximo romperredes de la historia hasta el momento no podía faltar en este top, y es que en el 2018 se aventó un verdadero golazo contra la Juventus de Turín. Esto fue en los cuartos de final de aquella competencia. Luego de un centro elevado de Dani Carvajal, Cristiano Ronaldo realizaría un espectacular remate de chileno, colocando el esférico al poste más lejano de Gianluigi Buffon y dejando sin posibilidades a dicho arquero. Y personalmente creo que es el mejor gol que ha hecho Cristiano Ronaldo en toda su carrera. Número 1. Andrés Iniesta contra Holanda. Para ver la posición número 1 tenemos que remontarnos hasta inicios de la década pasada, más específicamente a la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Aquel partido se jugó de una forma bastante aguerrida y hasta cierto punto cerrada, con oportunidades para los dos bandos, sobre todo para Holanda. Hasta que al minuto 116 de la prórroga llegaría el gol que lo cambiaría todo. Una jugada del conjunto español que comenzó desde la salida y con cierta fortuna lograron llevarle el balón a Andrés Iniesta, el cual como si fuera un delantero realizó un remate cruzado con una tremenda potencia para vencer al arquero holandés de una vez por todas. Aquella anotación a 4 minutos de que terminara el encuentro prácticamente selló el primer campeonato mundial de España en su historia, todo gracias a este tal Andrés Iniesta. Si recuerdas otro gol importante o bonito de la última década, te invito a que lo escribas en los comentarios. Hay que recordar que todos hemos vivido este hermoso deporte de diferente manera, por eso sería interesante escuchar distintas opiniones. Te agradezco por ver el video. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Yo soy Jaciel RC y nos vemos en la próxima. Gracias.